5, 4, 3, 2, 1. We have ignition and liftoff of Aquarius and the SACD Observatory on an international mission to study Earth's salty seas. Se va a montar sobre un satélite construido íntegramente en Argentina y por científicos argentinos. La ciencia y la tecnología en la Argentina ha tomado el lugar que le corresponde. Se trabaja mucho cuando uno viene a Bariloche, pero también se disfruta porque se consiguen cosas, los logros que se obtienen son muy reconfortantes. Tanto a nivel de la plataforma como la capacidad de encarar el desarrollo de una misión satelital está a la vanguardia de la tecnología espacial. Es un proyecto científico que hace que ambos países trabajen con un objetivo común. Así que, al igual que los satélites anteriores, el A, B y el C, este es un proyecto que tiene mucho interés para ambos lados y tiene mucho periodo de inversión. Over the last 10 years, I've been working with our Argentine partners, and they're incredibly talented and individuals, very personal, dedicated, and their willingness to work together and help. That has been the most key element that I can say. All these individuals are extremely talented and are willing to work together. That is something that you don't always see. So I'm very, very fortunate to be part of that team. Las cosas importantes se hacen cuando hay creatividad. Y los chicos argentinos son de una creatividad única. Frente a un problema no se achican y siempre salen imaginando algo para solucionar. So our work here is to finish the integration of the Carmen One experiment. Hemos invertido más de 650.000 horas de ingeniería de profesionales y técnicos de INVAP en el diseño, fabricación, ensamblado y ensayos del satélite. Se ha enviado el satélite a Brasil. Ahí durante prácticamente 8 meses se realizaron ensayos de compatibilidad electromagnética, ensayos mecánicos de vibración para simular el lanzamiento del satélite y ensayos en cámara de termovacío para simular lo que va a haber en la órbita propiamente dicha. En marzo del 2011 se despachó el satélite más todo el equipamiento de soporte en tierra a la base de lanzamiento Vandenberg en California, Estados Unidos.